Cuando alguien como nosotros que viene del Mediterráneo aterriza en Stavanger, lo primero que nos llama la atención es la intensidad del verde de sus árboles y sus plantas. Lo segundo es lo bien cuidado que está todo. El césped parece recién cortado, incluso en los costados de la autovía. Cada rincón se ha conformado como un pequeño jardín. ¿Eso será extensivo a toda la ciudad? Vamos a verlo después de la presentación. En efecto, la ciudad no decepciona. Todos los edificios tienen su jardín con una enorme variedad de plantas. Las casas particulares también, sea pequeño o grande, tienen su jardín primorosamente cuidado. Donde evidentemente lo que reina es el rododendro, ¿no? Con sus flores de color lila, blancas, rosas, rojas. Realmente es muy difícil no tener que detenerse ante cada portal para admirar la belleza que se cultiva en su interior. Incluso es muy común el seto de tejo rodeando los edificios. Y todas las calles están jalonadas por árboles que se adaptan a la zona. Esto pareciera suficiente como para vivir relajadamente en un país donde se dice que tienen la mejor calidad de vida del mundo. Sin embargo, Stavanger tiene además toda una serie de pulmones verdes alrededor para que sus habitantes puedan ir a hacer actividad física, llevar a los chicos a retozar, ir a admirar el paisaje o simplemente ir a relajarse y a pasar un rato de tranquilidad escuchando los pájaros y viendo los fiordos, las islas, el mar y el bosque. Los invito a ir a uno de estos pulmones verdes que se llama Egeland, aunque la gente de Stavanger lo conoce más por Ådalen, que es el nombre de una de sus playas, que significa lugar de baño. Aquí los dejo. Sigan ustedes el recorrido y nos vemos al final del trayecto. Que disfruten.
Thank you.
Espero que este primer vídeo les haya gustado, que los haya hecho sentir relajados, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, sean felices.